Ponga un poco la radio para distraerme mientras me copia la guía telefónica. ¡Tirano, negrero, ogro! Voy por los González. No basta ya. ¡No! ¡He dicho la guía completa! ¡Hasta la Z, merluzo! Sí, iguana. ¡Y ponga de una vez la radio, estúpido! A ver si ponen algo distraído porque tengo un aburrimiento. Y seguidamente nuestro programa bomba patrocinado por La Práctica, primera casa fabricante de agujeros para canutos titulado... Si usted es un listejo, puede ganarse un milloncejo. Solo tiene que cumplir al pie de la letra nuestras instrucciones y ser el primero en llamar a nuestra emisora demostrando que lo hizo todo con prontitud, frenesí, perspicacia, coraje y bla, bla, bla. Damos unos segundos para prepararse. ¡Atención! ¡Ajaja! Este programa está hecho para mí. Filemón, demuestra al mundo de lo que eres capaz. Jefe, tiene gracia, resulta que... ¡No me interrumpa, insensato! ¡Fuera, fuera de aquí! Primera misión, coja una cuerda. Abra su ventana. Después de sujetar la cuerda fuertemente por un extremo, tire el resto a la calle. Coja un paraguas, ábralo, y ahora con elegante salto olímpico, láncese con él por la ventana. No se preocupe, si el paraguas aguanta, usted bajará suavemente. Deje el paraguas, coja el extremo de la cuerda y suba por ella en 3 segundos. Y para probar su fortaleza cerebral, póngase al extremo de la habitación y a la vez, láncese contra la pared solitario por delante hasta tirar el tabique. ¿Preparado? El millón será mío. ¡Adelante! ¡El millón será mío! ¡El millón será mío! ¡El millón será mío! Hidalgo García Antonio, Hidalgo García Francisco, Hidalgo García León, Hidalgo García Manuel. ¡Qué barbaridad! ¡Ni que estuvieran tirando un tabique! Voy a ver qué pasa. Oiga, ahora que está más tranquilo ya le puedo decir que tiene gracia. Diga, diga. Que en lugar de enchufar la radio, conecté el magnetófono de mi amiguete Pepe el Bromista con un programa de los santos inocentes. ¿Inocentes? ¡No, Pepe! A mí ya no me dan más porrazos por culpa de este artefacto. Le está bien empleado por no comprar un televisor que es más actual y qué sé yo. Tacaño. ¿Tacaño yo? ¡Mire! ¿Dónde? ¿Cuánto polvo, jefe? Soplaré a ver si hay alguna rupia. Sí, sople, sople y verá. Pero, jefe, una cosa es estar arruinado y la otra es volverse idiota. El caso es que me gustaría darle a Mortadelo en las narices comprando un televisor para que vea. Aunque no tengo ni un céntimo, pero llamaré a un amigo para que me preste un poco de... ¡Alto! No lo haga, jefe. Que no lo haga, verá si lo hago. ¡Tome! ¿Oí? Será cretino insolente que no lo haga. ¿El que no quiere que haga? ¡Que no lo haga, jefe! ¡Esto es el colmo! A ver si ahora ya... Hombre, tendría gracia no poder telefonear en su propia casa. ¡No llame, jefe! ¡No llame! ¡No, jefe, no! ¡Deja el teléfono, jefe! ¡No llame, no llame! ¡Qué altura! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Vamos, tener que hacer todo esto para una simple llamadita si fuera una conferencia con el Sinki. Al fin solo me va a parecer mentira. Mire que es usted terco, jefe. No me dio tiempo de decirle que no cogiera el teléfono. Pues estaba haciendo un ensayo de auricular con cabeza atómica para cazar espías de guerra que... ¿Con qué guerra? ¡Esto es mi guerra! ¡No tire, jefe! ¡No tire, que me puede dar! Por su culpa me he tenido que empeñar para toda la vida por haber destruido la casa anterior, pero no importa. Y para demostrarle que no soy ningún roñica, ahí tiene un magnífico televisor de muchas pulgadas.
Voy a darle para que funcione. Estoy impacientísimo. ¡Qué nervios! ¡Alto a la autoridad! Este gran honor solo puede corresponderme a mí, que soy el Paganini. ¡Qué oportunidad! ¿Quién será el enano que viene a turbar este solemne momento? Mortadelo, corra a abrir, mientras yo aprovecharé para... Tengo el honor de anunciar al señor que viene el primo del señor a... ¡Hola, primo! ¡Oiga! ¡Qué barbaridad! ¡Un televisor! ¡Esto es cosa mía! ¡Ya está! ¡Esto te costará caro, primo chiflagoras! ¡Alto! ¡Retrógrados, trotrogloditas! ¡No quiero ni ver estos obrados tan arcaicos en el seno de mi familia! Precisamente he inventado algo sublime, sensacional, que nos desplaza la voluntad a las más remotas épocas, desdoblando nuestra personalidad intrínseca y desplazándola metafísicamente a través del cosmos para llegar al estado catalestiano que inhibe el ¿Qué vecinos tan raros han venido? No lo comprendo. Primero compran un televisor y después lo pulverizan. No lo comprendo. Todo está muy bien, pero ¿dónde está ese gran invento? Un momento, señores. Ahí viene. Esto es una burla. ¡Esto en nombre de la ciencia, tío Calvo! Estáis ante el mayor de los descubrimientos inventados desde el bicarbonato. Inclinaos, rendíos y anonadaos, incrédulos, inconscientes, ignorantes y percibiles seres que pululáis ocupando un lugar en el espacio sin dejar rastro positivo de vuestra ridícula existencia. Estáis ante el invento de los inventos, el armario del tiempo. Esto ya es demasiado. Rompen un televisor y en su lugar ponen un viejo armario. ¡No lo comprendo! ¿Quién de vosotros será el primero en transferirse y volar a la época deseada, eh? ¿Quién? Yo. ¡Aparte! ¡No lo hagas aún! ¡Espera! ¡No! ¡Qué cabeza la mía! Se me olvidó retornar un tigre de bengala que traes de mí últimamente. ¡Pues haga algo, Bezotas! ¡Horrores de aquel arre! Si no lo veo, no lo creo. ¡Un tigre en el armario! Vamos a ver, 30 porias a la izquierda, sintonizando con estroncios magnetizados del infinito. Y ahora accionar palanca de retorno y ya está. De acuerdo, yo seré quien sea transferido. Pero deseo ir a una época del futuro, ¿eh? Hay que estar en vanguardia de la ciencia esa. Pero no quiero fallos esta vez, ¿eh? Ten mucho cuidado. ¡No te preocupes, primo! ¡El foco de los neutrones del mundo se ha vuelto loco! ¡Esto es el fin! ¡Uy, qué cosquillas! ¡Mi cabello por alá! ¡Y todo por culpa del histérico ese! ¡Bájese inmediatamente! Sí, señor. Esto es una broma del mago Mar. Cuando lo coja, va a ver. ¿Se puede saber qué han hecho? Yo nada. Este armario, que es un rábano con cuernos. ¿Un rábano, eh? Ahora va a utilizar este calvo mi armario. ¡Que aquí no se escape! Adelante, primo. Transfiérelo a lo desconocido para que aprenda. Voy. Con cuernos, ¿eh? ¡Vamos a verlo! ¡Antes, tarbicho! ¡Ay! Rescátalo enseguida, rescátalo, que me da mucha prisa, pobrecito. ¡No hay quien te entienda! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ya lo veo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué faena ha hecho, jefe! ¡Qué faena! ¿Faena? ¡Ah! ¡Esto es lo mío! ¡Está loco! ¡Todo lo pone! Y a mí que me ha caído simpático este armario. Esto es demasiado. Un diplodocus, un león, armario, vecinos, estafarcios y la vida loca. Cada vez está peor de la cabeza esta pobre mujer. Ya ve visiones. De dirigirme a ustedes en nombre del director de esta película, para informarles
que la siguiente y morrocotuda aventura será en Aqualandia, y nada menos que en la MOFA, o sea, Mancomunated Official Filopróspero Actualical Inc., donde estamos citados los mejores sabios del mundo y parte del extranjero. Primo Chiflágora, supongo que como es natural llevaremos con nosotros el armario del tiempo, ¿no? ¡Sí, no interrumpas, indiscreto! ¿No ves que estoy disertando? Disertando, sí, sí. Menudo rollo. ¿Rollo, eh? Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Oh! Jefe, sujéteme, sujéteme, o es que lo... que me veo metido en otro lío por culpa del enano loco este, y eso sí que no. ¡Cállense! Y usted, silencio, ignorante y minicranear mancebo. ¿No ve que está todo previsto? ¿Y cómo cuernos vamos a ir a la Aqualandia esa? Y además llevándonos el armario del tiempo. ¡En el último y sensacional de mis inventos! ¡Señores, descúbranse! ¡Están ante el Sub-Anchovie! ¡Ay, qué tipo más loco que me mondo! Un servidor no se monda en ese cimbel de cazar demonias. ¡Primo! ¡Suelta marra! A la orden, Chifla. ¡Ah, vas a ver lo que es bueno por burlarse groseramente de mí! ¡Con que cimbel de cazar demonias, eh! Y tenga mucho cuidado de no dejar escapar el gas, ¿eh, Mortadelo? Qué guapo estaría yo muchas veces si me callara. ¡No, no! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! Bueno, ya estamos suficientemente altos. Ahora entremos todos en la nave. ¿Todos? ¿Cómo? Así, primo. ¡Ay, qué altura, madre, qué altura, mi madre! ¡Qué parece! ¡Oh! ¡Y ahora le tiro! ¿Qué pasa? ¡He dicho todos! En el océano y sobre el objetivo. Ahora efectuaremos el amerizaje. ¿Están preparados? Sí, estamos preparados, pero despacito, ¿eh? Estamos preparados, pero despacito. Pues descenso se ha dicho. ¡Átense los cinturones! Eso que le dije despacito, si no... ¡Y yo no dije atense los cinturones, sotarugos! Sí, sí, pero es que nosotros llevamos tirantes. Siempre me toca hacer el primo. ¡Déjese de gran vainas y dígame si ve algo! No veo nada, absolutamente nada. Ah, entonces, es que no hay peligro en la superficie, ¿eh, Mortadelo? ¡Y yo qué sé! ¡Se me han caído las gafas, corcho! ¡Rábanos! ¡Está visto que es una pena! ¡Inmersión a toda máquina! Chiflágoras, dinos, ¿qué pasa ahora? ¡No lo sé, no lo sé! Déjame, voy a comprobar... ¡Pero por todos los monstruos del Averno acuático! Si es este ser de la especie animal el que tiene su pezuña puesta precisamente encima de la goma del carburante. Bueno, bueno, ya está bien. Ya me estoy cansando de que me insulte. Con levantar el pie basta, pero no hace falta llamarle a uno esas cosas. Jefe, es que este enano se pone como loco y no razona, ¿eh?
¡Qué blandos son! Tendré yo que hacerme cargo de los mandos. Suban chovies llamando a mofa, llamando a mofa. Aquí, mofa, les esperamos. Adelante, adelante. Están ustedes en su mofa. Podían poner algún que otro mozo como en las estaciones, rábano. Acérquense a la gran pantalla para unas fórmulas de rigor y dejen las armas en el suelo. Esto no me gusta nada. Primo, diles, estúpido, que se calle. Cállate tú, no reniegues, haz lo que te ordenan. He dicho todas las armas en el suelo. Veamos ahora el invento. ¡Por todas las galaxias! ¡Esto es una tomadura de cabello! ¡Insensatos! ¿Habéis surcado el océano para traerme esa birria de armario? ¡Miren ahora la pantalla de la izquierda! ¡Yo soy el gran Mortilus! Tengo todos los inventos de la Tierra y todos los sabios son mis prisioneros. Ay, mi poder controla las instalaciones de la... Yo me largo, nos van a contagiar la gripe. ¡Quieto, gallina! ¿A dónde va? Hemos de salvar a mis colegas, los sabios, como sea. Lo que tenemos que hacer es salir de aquí. Mi ciencia nos salvará, primo. A ver... Ay, hay veces que la ciencia se ve anulada por causas de fuerza mayor que... Adelante, señores. ¿Pero cómo demonios ha podido abrir? Muy fácil, jefe. Hice otra puerta con esta navajita. Y ahora bajaremos para inspeccionar. ¿Tiene carne de conducir, enano? ¡Calla, ignorante! ¡Allá vamos! ¡Despacio, primo, despacio! ¡Que nos la damos! ¡Ay, que nos la damos! ¡Fuera! ¡No perdamos tiempo! ¡Tú, primo, por la derecha! ¡Yo por la izquierda y vemos! ¡No diga más! ¡Yo por el centro! ¡Ay, que me troncho! ¡Pequeñajo, más que pequeñajo! Y ahora que me acuerdo, ¿qué hay del aumento que le pedí en 1920? ¡Ah, mire dónde se metió! ¡Ay, que percebe! Y no quiero ni pensar cómo va a salir el enano de Chiflágoras, porque si antes era enano, ahora... ¡Oh! Y a mí que siempre me ha caído bien su primo, jefe. Mortadelo, mire lo que pone en aquel cartelito. ¿Qué querrá decir eso de duración en un minuto, en jefe? Tengamos mucho cuidado. Mortadelo, eche un vistazo detrás de la esquina. Voy. Pero qué rábanos le ha pasado. No me puedo fiar de nadie. Iré yo mismo a ver lo que ocurre. Sí, sí. Vaya a ver lo que pasa. ¡Ay, qué golpes! Tengo una idea, jefe. No.
Con una escena tan tierna no se atreverán. No sé, no sé. Y yo siempre resolviéndolo todo. ¿Dónde estarán estos malditos? ¡Qué una idea, eh! ¿Quién habrá sido el que me...? ¡Por la idea! ¡Gamberro! ¡Gamberro! Yo veré lo que es una idea cuando le coja. Yo salvando a los sabios, transfiriéndolos a sus países con mi ingenio eficiente armario del tiempo, extraído de mi supino e inefable numen cerebelar, y ustedes jugando al coco, corre que te pillo, y atropellando a la ciencia personificada en mi digna efigie. ¡Alto! Ha dicho alto. ¿Alto? Ah. Hemos de ir por este pasillo. Conduce a la cámara de Mortilus. Por la esquina. Por allá. No quiero irlo. No quiero irlo. ¡Qué tortazo! ¿A qué esperan, pelmazo? Con ese rayo fotoeléctrico es increíble. Claro, como los enanos no llegan hasta allí. Cállese, cretino, ya son presente la inteligencia del prójimo. Esto es el fin, se destruyen ellos solos, ellos solos. ¡Ay, por una vez el calvo se ha portado! ¡Adentro con él! ¡Que se escapa, que se escapa! ¡Pero aquí estoy yo, para impedirlo! ¡Dios blando, hemos estado a punto de...! ¡Calla, calla! ¡No me lo digas! Vamos a ver, vamos a ver. Después de tanto ajetreo, no sé si estará punto mi invento. Probaremos. A la poli con él. Eso, eso. Mándaselo al comisario Pistolet. ¡Qué listo es! Solo le falta hablar. ¿Pero qué diablos pasa aquí? ¡Qué horror, Serafín! ¿Estoy más gruesa? ¡Sugestión, señora vagonesa! ¡Sugestión! ¡Vaya! Y ahora echa la sardinita a la foca, hijo. ¡Grosero, sinvergüenza! ¡Esto tiene algún fallo, demonio! ¡Lo que estás organizando! ¡Me mato! ¡Quíteselo encima, grosero! ¡Pinítelo! ¡Ya está bien! ¡Esto es demasiado! Sigo sin comprenderlo, primo, pero esta vez no fallaré. ¡A la comisaría, se ha dicho! Pues le digo que ni estoy loca ni veo visiones. ¡Oh, grosero! Vaya, esto es lo que nos faltaba. Pues no lo entiendo. Los gatos traen mala suerte. ¿Quién habrá apagado la luz? No te escaparás, gato insolente. ¡Aquí está el cabo! Quíteme sus pezuñas de encima y encienda la luz. ¡Encienda! ¡Sí, jefe! ¡Ay, caballazo! ¡Ay, qué mal! ¡Más que grosero, se encienda la luz! ¡Ya tengo el interruptor! ¡Ya! ¡Cuidado, primo, que es capaz de apretar el mando de destrucción! ¡Que lo conozco! ¡Qué desconfianza! Pero me parece mentira. Si yo hago así, apago y enciendo la luz. Y si yo hubiera hecho así... ¡No! ¡Así! ¡Primo, escalera,